primero que todo, me dice su nombre, a qué se dedica y dónde nació. Mi nombre es Edilberto Benítez. Soy músico, que diría desde niño, de tradición, porque mi familia toda es música. Abuelos, padres, hermanos, tíos, somos músicos. Nací en el departamento de Sucre, en el municipio de Palmito, hoy llamado San Antonio de Palmito. Me crié en Sincelejo, después me fui a vivir a Medellín con toda mi familia, porque mis hermanos viven allá. Y me integré con diferentes orquestas allá, estudié la música, lo poquito que sé. Lo estudié en Medellín con el maestro Juancho Vargas, con el Mundo Arias, con los cuales tenía orquesta y logré trabajar con ellos. Soy fundador de un grupo que gustó mucho allá, que todavía existe, que se llama Juveniles Martel, o sea, los hijos de la orquesta de los hermanos Martel. Ah, bueno, hablemos entonces un poco de primero de la primera época. ¿Cómo es el contacto? Usted me dice que viene de una familia musical de lo que conoce como la Sabana, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo es el contacto con la música? ¿Qué tipo de música es con la que usted tuvo contacto, digamos, en los primeros años, cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente? Bueno, tuve contacto con nuestra música. Primero que allá en mi casa, como ya le dije, somos músicos. Allá ensayaban las orquestas y ensayaban la música de la época. Se ensayaba porro, se montaban también, en esa época ya había la guaracha, el mambo, que fueron las foráneas que llegaron de Cuba, pero lo tradicional de la costa, que son el porro, la cumbia. También mi hermano, me acuerdo que un 20 de enero, llevó a los gaiteros de San Jacinto. O sea, desde niño yo he tenido una influencia con toda la música caribeña. Más que todo, lógico, la sabanera, la música de acordeón. No exactamente el vallenato, porque en esa época no se decía el vallenato. Se decía la música de acordeón, el paseo, el porro. Los acordeonistas tocaban diferentes ritmos de música. El primer grupo profesional con quien yo estuve, yo podía tener como unos 9 años, fue con el maestro Joaquín Betín, el autor de la cumbia sampuesana. Con él fue quien hicimos la primera grabación. Abramos un paréntesis porque eso me interesa mucho. ¿Usted conoció a Joaquín Betín? Claro, pues ya le digo, fue el primer grupo profesional con el que yo estuve estando muy niño. ¿Qué nos puede decir usted de Joaquín Betín? Joaquín Betín es un señor, primero, tenía una buena pinta, bastante enamorado, muy buen músico, creativo. Es más, a él fue a quien yo le aprendí tocar con los pies. Y yo después le enseñé a Alfredo Gutiérrez tocar con los pies. Joaquín Betín era un músico de Sampues. Sí, señor. Por eso hizo la cumbia sampuesana. Cuando usted lo conoció, ¿esa cumbia ya existía? Porque es una cumbia muy antigua, ¿o no? No exactamente, existía sí, pero no se había grabado. Sí existía, pero no se había grabado, se grabó después. ¿Y más o menos usted cree, en qué época cree que fue compuesta la cumbia sampuesana? Caramba, tendría yo que tirar mucho atrás. Mucho atrás, que yo tenía, póngale, unos 9 o 10 años. Y yo nací en el 41. Que puede hacer como en los años 50 y pico. Y ya Joaquín Betín había compuesto la cumbia. Sí, ya sé. Y me acuerdo que cuando salió, que gustó mucho, estábamos tocando él con su grupo y yo estaba también con el maestro del acordeón, Genio Gil. Eugenio Gil, no sé si usted lo ha oído nombrar. No, a él no. Pero entonces centrémonos un poco en lo de Joaco. Joaquín Betín. Bueno, sí. Hay muy poquita información. Muy poquita información de él, es verdad. Entonces, allá en Corozal, eso fue un exitazo de esa cumbia. Y esa cumbia, pues, sonó tanto que se logró hasta filmar una película. Sale la cumbia. No me acuerdo el nombre de la película, parece que es lo que el viento se llevó, algo así.
Sí, yo creo que la primera vez que sale esa es en una película colombo-argentina-cubano, que son cuatro cuentos. Sí. Y hay un cuento colombiano, un cuento cubano. Y ellos vienen acá y todo eso, y unas muchachas se enamoran, las enamoran en los aviones, pero cuando llegan a la tierra ya los novios se le pierden. Y total que hay uno que las enamora a todas tres, y resulta que vienen todas acá a Colombia y se encuentra, creo que en Cartagena, y era el mismo personaje. Así más o menos eso es lo que Ah, trata no, la esa es la otra película. película, esa se llama, no, no sé qué, Los Vientos, o sea, sí. Sí. Yo la Lo tengo que el en viento se DVD, llevó. yo tengo, Que se sí. llama Lo que el viento se llevó, algo así. No, 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 no es así, Ah, sí. no es así, no es esa, ¿cierto? Pero sí es esa película, pero no se llama así. Ajá, bueno. Bueno, pero entonces usted dice que bueno, que la que Yo usted trabajé con hizo, él usted, bastante. estamos en que usted estaba trabajando con Joaquín Bettín. Sí, señor. Hablemos un poco lo que usted recuerde, la biografía de él, qué tipo de música tocaba, tenía una orquesta. No. Nosotros no éramos sino tres o cuatro. Cuando mucho, cinco. ¿Cómo llamaba el grupo? Conjunto Bolívar. Así se llamaba. La foto que tenía con él, la única, se me ha perdido. Donde lo tengo, Conjunto Bolívar. Era acordeón, tumbadora, la guacharaca y una caja. Pero nosotros en vez de caja tocábamos era bongó. ¿Ya? Y esa cumbia nunca la grabó Joaquín Bettín. Claro que sí. ¿Él la grabó? Él la grabó en Disco Fuentes. ¿Y usted tiene esa grabación? Aquí no, pero la consigo en internet. Pero aquí naturalmente no la tengo. Sí, porque yo un poco la idea que tengo es que de la cumbia, digamos de las dos cumbias más grandes que se han hecho, más emblemáticas, más antiguas, pues está la Cienaguera de Paz Barros. De Paz Barros, sí. Y el Que en el Zafiro. disco aparece Enrique Martínez, pero el autor es Paz Barros. Sí, y después y está la cumbia Sampuesana. Sí, señor. Entonces, yo lo que sé y digamos los créditos que he escuchado yo de la cumbia Sampuesana, porque esa es una cumbia que me interesa mucho, que la hizo el conjunto lírico Vallenato, que fue la misma que grabó la Sampuesana, ¿sí? Esos son los créditos que yo conozco. Hay otra de un conjunto Contreras, pero no sé si la versión de ese conjunto Contreras es una versión colombiana o es una versión mexicana. No sé, no sé. La original es la de Joaquín Bettín. La original es de Joaquín Él es Valtierra. la de Joaquín Bettín. Es más, ella tenía letra, pero el maestro Toño le mandó a quitar la letra. Toño Fuentes. Toño Fuentes. Entonces grabó con Toño Fuentes. Bueno, entonces sigamos hablando ya que tenemos un poco como el marco, pero para que nos salga un poquito más fluido. Entonces, estábamos en que usted era un niño de más o menos 10 por ahí. ¿Y usted cómo conoce a Joaquín Bettín? ¿Y cuál es la impresión que tenía, digamos, de él? ¿Qué música tocaba? ¿Qué Bueno, instrumento? Joaquín Bettín nos conocimos porque era amigo de mi papá, porque mi papá era músico. Entonces, como nosotros fuimos 11 hermanos y todos hemos sido músicos, ya somos 8 músicos, porque las 3 mujeres, a pesar de que son músicas, no, en esa época no era muy que las mujeres anduvieran tocando. No era bien visto. No era bien visto, pero entonces cuando ellos necesitaban un grupo, iban donde mi papá. Entonces, ya como los demás estaban con Pello Torres, colocado, dice, no, aquí el único que está es Edilberto. Y me llevaron a mí a tocar el primer baile en un club. Pero es que Joaquín, él no tocaba lo que digamos vallenato, ¿no? Él tocaba boleros, tocaba guaracha y hacía su show. Él tenía una acordeón pequeña de dos teclados, él tocaba con una mano así, la tocaba con los pies. El hombre era un show tocando. Y cantaba muy bien. Él era lo que se conoce como acordeonero o Acord acordeonista. acordeonero o acordeonista, pero que no es que estamos regidos como ahora que hay que tocar y que el vallenato y eso no. Se tocaba vals, se tocaba de todo. Después nos fuimos a grabar a Medellín. Nos llevó dos señores antioqueños, un tal Emel Ramírez, político, y el otro apellido Hurtado, que tenía, fue quien puso los primeros billares allá en Sincelejo. Y nos llevaron. Allá grabamos en sello Ondina. Grabamos varias canciones allá. ¿Con qué grupo? Con el de Joaquín Bettín y el conjunto Bolívar, o sus muchachos también lo ponía así. Tocamos en La Voz de Antioquia. Allá hicimos una presentación. Yo bailé
tocaron guarache porque yo cuando niño bailaba mucho, todavía bailo. Y grabamos eso allá, tocamos en La Voz de Antioquia. Y duramos allá como más de un mes. ¿En qué época? Porque es un músico, Joaquín Betín es un músico que se conoce muy poco, pues por lo menos yo de la información que he conocido, pues, digamos la que circula en internet, se sabe que hizo la cumbia sampuesana, que es una cumbia famosísima. ¿Qué más música que usted haya, que, digamos, famosa hizo él? Bueno, no fueron tan famosas, pero él hizo la contestación al Calabacito Alumbrador de Carlito Ochoa. Le hizo la contestación porque, como en Sampuedes se tiene como la capital del pueblo indígena y es donde hacen el sombrero volteado. Entonces, como estaba dedicado a Sampuedes, los calabacitos, entonces la gente cuando cruzaba en los buses por aire, ¡eh, Calabacito Alumbrador! Y tal, tal, salían con problemas. Y una vez nos pasó una anécdota que se nos varó el carro y el chofer le estaba diciendo a ellos así, y el hombre con el machete encima y el carro no prendía. Y al fin prendió. Entonces él hizo la contestación al Calabacito Alumbrador de Calixto Ochoa. Él grabó al respaldo de la cumbia, grabó que dice La Morena, respaldo de la cumbia. Allá grabamos en Medellín. ¿Cómo dice La Morena? ¿Cómo dice? Morenita, y que venga para acá, que te quiero, ahí está la de Toño Fuente, que tú eras nana, tarara era. Es el respaldo de la cumbia. Se la dedicó a Toño Fuente. De la cumbia sampuesana. De la cumbia sampuesana. Ah, ya vamos reconstruyendo la historia. Es que esos recuerdos hay que tenerlos aquí registrados. Porque eso llega un punto en el que, no, que la cumbia sampuesana es mexicana. Sí. No, pero. Sí, claro. Hay que tener esa historia. Esa historia. Sí. Claro que sí. Bueno, entonces estamos hablando de Sincelejo. Yo imagino que eran más o menos años 50. Yo fue como la década de los 50, por ahí más o menos. Sí. ¿Qué otra, cómo era el ambiente musical de Sincelejo? ¿Cómo era el ambiente musical de Montería en esa época? ¿Se acuerda de agrupaciones que hubiera en ese momento? ¿Qué tipo de música? Yo tengo entendido que ahí, digamos, nace lo que se llama la música del porro, el fandango. Claro. La música de bandas. La música de bandas, pues, más que todo, se identifica cuando hay las fiestas en Corraleja y los fandangos, es donde las bandas se identifican tocando porro, tocando, y también las bandas se identifican tocando el vals, porque ellos, por ejemplo, en La Arbolada, que es el principio de la fiesta, un día antes de la fiesta, cuando van a saludar al presidente de la Junta, ellos empiezan tocando vals, pero después terminamos siempre tocando fandango y porro. Eso es lo esencial de la música de las bandas. Bueno. Y el ambiente en Sincelejo y Montería son muy similares, pero en las fiestas de Corraleja se daba entonces el fenómeno de los acordeonistas. Mientras las bandas te tocan en los palcos, o a orilla de la Corraleja, porque al principio los palcos eran poco conocidos. Los palcos fue cuando ya los pueblos empezaron a crecer, pero al principio no había palcos. Entonces le hacían un puesto a los músicos, pero ya ellos están tocando en los palcos y debajo y a orillas de la Corraleja hacían las cantinas que le llamaban garitas, donde estaban las mujeres que iban ahí a ganarse la vida tomándose sus tragos, su cerveza, y entonces llegaban los acordeonistas. Era donde llegaba Alejandro Durán, Benito Arrieta, otro grupo al cual pertenecí, que se llamó Héctor Martínez. Entonces se oía la banda tocándole a los toros, pero usted alrededor escuchaba el acordeón tocándole a los hombres que estaban tomando a orilla de la Corraleja. Y eso se daba en todos los pueblos de la sabana. O sea que el origen del porro podría ser como las bandas de Corralejas. Por eso de ahí vienen, digamos, los corraleros de Majahual. ¿Es ahí el origen del porro? ¿Cuál cree usted que es la historia del porro? Bueno, explicado. Para mí la historia del porro... Un segundito, antes de empezar necesito aquí hacer un ajuste. Uh-huh. Y empezamos, entonces, bueno, ya estamos más o menos en el contexto de lo que era la que se conoce como la sabana, que era el Gran Bolívar, el departamento de Sur. El Bolívar Grande. Correcto. Y usted decía que hay unas fiestas que por lo general, digamos, eran en torno a las fiestas de los ganaderos, porque había ganaderías en esa época. Sí.
Y entonces, usted más o menos, ¿cuál es la historia? Lo que usted conozca, lo que usted pueda saber acerca del porro. Bueno, según mis investigaciones y el concepto propio que tengo, para mí nuestros ritmos son precolombinos. Tanto el porro, tanto como la cumbia, son precolombinos, que tienen mucha influencia europea y afro, ya es otro cuento. Entonces yo siempre he querido, porque yo he pensado que la mayoría de los escritores y pensadores, investigadores de nuestra música, confunden la influencia con el origen. Entonces, el porro nació en gaita, como nació el paseo, como nació el son, como nació la cumbia. Nacieron con toques de millo, de pito atravesado, que es el propio nombre, y la gaita. Cuando ya somos invadidos por los europeos, que es cuando llega la época de la conquista, cuando llegó la época de la conquista, ya había mucha fusión de los músicos naturales de aquí, los indígenas, con los que venían de Europa, empezando que con los militares. Cuando los militares llegan aquí, es cuando se empieza entonces a aprender uno del otro, empieza esa fusión de nuestra música. Entonces, cuando entra la persona natural de acá, los nativos, casi no me gusta llamarlos indígenas, sino nativos, a aprender los europeos. Entonces ahí es donde se entra a cambiar el platillo por el guache. El golpe del tambor alegre se empieza a cambiar por el redolante. Y en vez de la tambora se cambia por el bombo. Pero es un intercambio que hay de aprendizaje, de mestizaje en la música. Pero ya el origen está. Ahora vienen las influencias, que donde dan, es donde hay ese intercambio y ese estudio. Entonces, cuando llegan los militares, que ya empiezan a tener hijos, aquí empiezan a aprender, entonces ya se está reemplazando los instrumentos metálicos por lo natural. O sea, los instrumentos naturales están Se está reemplazando. reemplazando por los metálicos. Pues repitamos eso, porque fue que le quedó al revés. O sea, los instrumentos, digamos, Los instrumentos naturales eran que cuáles. eran O los sea, de otra aquí. vez, esperemos otra vez. Ya. Esa partecita, para que nos quede bien sin Bien claro. interrupciones. Bien. Los instrumentos naturales de nosotros son la gaita, el pitico de barro, que lo hacían como palomita, unas flautas de barro que hacían los indios también, que yo hasta las tengo en fotos, ya. La gaita. Perdón, perdón, está dando. Entonces, estamos hablando de que usted me estaba haciendo la enumeración de los instrumentos naturales y después Claro. el reemplazo que hubo cuando llegan las bandas, ya Las como esa va. influencia de lo militar. Cuando llegan las bandas marciales. Bueno, empecemos otra vez. Bueno, los instrumentos naturales que tenemos acá, los nativos, melódicos, los instrumentos melódicos son el pito atravesado, hechos de canutos, llamémoslo de pito de arroz, de canutos digamos de, hay varios canutos hechos de, empecemos otra vez que me confundí, Sí, porque llegó la gente y no, me. aquí también. Empecemos otra vez. Ven. Abre la cuartilla, listo. Entonces, hablemos de ese, digamos, de ese cambio que hay, de esa evolución que Esa hay. evolución que hay, sí. ¿Cómo era antes y qué fue lo que pasó? Bueno, los nativos ya tenían sus ritmos, tenían sus toques, tenían sus instrumentos, tenían el guache de totumo, que llamamos hoy maraca, que en sí se llamaba guache, porque es que la palabra indígena, el guá, es muy natural la sigla de nosotros, el guá, el guarapo, el guache, eso viene de, es nuestro. Entonces, cuando llegan los militares con sus bandas, y cuando viene a haber ya ese intercambio, es cuando se empieza a reemplazar por el pito atravesado y por la gaita, entra el clarinete, las trompetas, se reemplaza el tambor alegre, que ya tenía su toque, el llamador, la tambora se reemplazan por redolante, el guache se reemplaza por el platillo, y ya lo que es la gaita
y los instrumentos, ya viene clarinete, trompeta, bombardino, ya eso vino de Europa. Entonces, cuando empiezan a nacer las bandas típicas, por eso es que las bandas nuestras que tenemos en la sabana no se le puede llamar autóctonas, sino típicas, porque autóctonos son los ritmos, pero los instrumentos son extranjeros. Muy bien, eso me quedó clarísimo, porque además es una cosa que yo ya había dicho, o sea, hay una modernización. Ahora demos el otro saltico, que es ya cuando salen las orquestas modernas. Estamos hablando de Lucho Bermúdez, estamos hablando de Pedro Galán, estamos hablando de Hermanos Martelo, en los cuales usted trabajó. ¿Qué pasa después? Digamos, todos esos músicos, tengo yo entendido, que se forman, los músicos, digamos, que después estudian música, porque los músicos, todavía esa parte, digamos, de los músicos típicos que llama usted, tocaban de oído. Y viene Lucho Bermúdez y se forma en esas bandas, que es de las que estamos hablando, ¿cierto? ¿Cómo podríamos explicar ahora el otro paso? El paso de las bandas a la orquesta. Lógico. Esa música tiene tres fases, cuatro fases, yo las divido en cuatro fases. La primera, la que acabamos de pasar, que ya existía nuestro ritmo, y es cuando hacen ese intercambio, se forman las bandas. Cuando las bandas, siempre había un músico mayor y había un profesor que sí estudiaba. Porque lógico que cuando los europeos llegaron, siempre había alguien que se interesaba por aprender y aprendían mucho. Entonces, ellos estudiaban los músicos, no todos, pero siempre había un profesor que sabía lo que hacía y escribía. Entonces se formaban las bandas. Cuando ya esas bandas están bien formadas, empiezan las orquestas, que ya viene llegando de Cuba, de Nueva York. Entonces aquí se conforman la orquesta, que es lo que pasa con Lucho Bermúdez, que Lucho Bermúdez sale de tocándole su banda en el Carmen, se va a Cartagena, conforma su orquesta. Entonces cuando empieza, también no va a perder su originalidad en el porro, es cuando él hace los porros, pero ya un porro más tecnificado, en armonía, en sonido, con mejores músicos, y lógico que ese estilo lo hace comercial y es escuchado a nivel mundial, porque ya tiene un contexto más accesible a otros países que entienden más la música. Y ellos siguieron ese estudio. Todos esos músicos, como Carlos Martelo, de los Hermanos Martelo, Narciso Martelo, fueron de banda, pero se dedicaron a estudiar empíricamente, porque antes se estudiaba, era personificada. Por ejemplo, no habían escuelas, acá donde nosotros no habían escuelas, no habían conservatorios. Entonces, si un señor que era el músico mayor o el músico director, los alumnos íbamos donde él a aprender. Bueno, va súper la vaina, porque es que estamos haciendo la cosa como es, organizadita. Hablamos un poquito, usted me hablaba de dos tipos de porro, lo que llama el porro tapado y el porro paliteado. ¿Cómo entiende usted esa diferencia y por qué esa diferencia? Esa diferencia yo la tengo muy bien clara, pero no la quiero decir. Y nadie la ha dicho. Yo he leído todos los escritos que han hecho sobre el porro tapado y sobre el porro paliteado. Pero no la quiero decir porque yo tengo que escribir un nombre y esa es la base. Y esa base sí viene de Europa, no es nuestra, según mi modo de entender. Todos los que escriben dicen que el porro tapado es porque le ponen la mano al bombo para evitar el sonido más fuerte, y que el porro paliteado es porque se le da al aro del bombo, o se le da a una castañuela de madera que le, o se le da con un palito sobre otro en el redolante. Esa es la diferencia que le dan. Pero ese no es el sentir. Si usted viene de Bogotá y dice, no, este es un porro tapado porque yo veo que él le pone la mano al bombo, y el otro es paliteado porque no le pone la mano al bombo, sino que le da a una tablita que está encima del bombo. Pero el asunto está es en el sentir. ¿Cómo hace el bombero para hacer esa diferencia? Ah, bueno, ya me dio la clave. No me dio la...
No me dio la solución, ni va a ser músico, o sea, si me lo explica no lo entiendo. Pero ¿cómo hace el bombero para saber la diferencia, cierto? Que es lo que a usted le interesa saber. Ya. Entonces esa diferencia es la que yo tengo en mi base, porque yo tengo que escribir eso. Pero hasta ahora nadie lo ha dicho. Y vuelvo y le he dicho, no es nuestro, eso ya viene. Ya eso sí es una influencia. Una influencia más bien europea, no africana. Bueno, diferencias entre tres ritmos muy importantes: cumbia, gaita y porro. Gaita en el sentido, digamos, del ritmo de gaita. De Edmundo Arias, claro. y de Lucho Bermúdez, que la llevaron a unos niveles, sí, señor, preciosos. Claro. Hablemos un poco de esos tres ritmos. Bueno, son muy diferentes. Cuando hoy en día nuestros músicos los confundimos mucho. Primero que hoy en día todo lo escribimos, lo que llamamos C partida. No sé si usted entiende eso. Bueno, en la música, la escritura natural, la base natural de la escritura es el 4/4, ¿cierto? La otra base, la ternaria, porque esta es la música binaria, 4/4. La ternaria viene siendo el 3/4. El 3/4 se subdivide en el 6/8. El 4/4 se subdivide en 2/2, escribiéndolo gramaticalmente. Porque es que la música se escribe son con los signos de gramática. O sea, 2/2, 2/4, 3/8, 6/8. Ya. Pero nosotros le damos el modo de decir 4/4, y como el 4/4 se reemplaza por una C, entonces al 2/2 lo reemplazamos por la C partida, o sea que a la C se le atraviesa una rayita. Y ese es el modelo que estamos utilizando para escribir toda la música. Allí es donde nosotros nos confundimos al escribir, porque no hacemos la diferencia de la cumbia y de la gaita. Resulta que la gaita sí que se escribe a dos. Puede ser a 2/2 o a 2/4, porque la acentuación es a 2. En cambio, la cumbia, la acentuación, si se escribe a 2, es a cada 2 compases. Y si se escribe a 4/4, la cadencia es a cada compás de 4/4. Y por eso es que a veces cuando hacemos cortes, los músicos se confunden y se atraviesan de clave. Porque la clave sí cabe en el compás de 4/4. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se la canto. Si nosotros cantamos un porro, tarapapira pipa, míreme la mano y verá. Para papira pipa, papira pipa, papira pipa, pira piri papa, pararara, taratatira, tita, tati. Eso va a cuarto y la acentuación cambia a cuarto, a 4/4. Si cogemos la gaita, paparirure, 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 paparere, 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 paparirure, paparirure, eso va a 2. Esa es una de las diferencias. Es más alegre que el porro, más alegre que el porro, y la acentuación melódica y armónica es a 2 y es a cada compás. Mientras la cadencia del porro es más parecida a la de la cumbia. Porque la cumbia también lleva una cadencia bastante lenta y no es alegre como la de la gaita. Y para mi concepto, también la acentuación es a 4/4. Bien, ahí nos quedó ya cantada entonces la diferencia. Pero no quiere decir que no se debe escribir en 2/2. Si se puede escribir como se está escribiendo, pero siempre el arreglista debe de mantener el conocimiento y la cadencia del 2, del 4/4, para no atravesarse cuando haya corte. Bueno, entonces sigamos un poco. Estábamos en los años 50 en Sincelejo, pero también pasa una cosa. En esa época Fuentes, que era el que grabó la gran cantidad de música, sí, digamos, de la época ya moderna, porque moderno es porque ya hay disco y ya hay radio. Eso sí, ya. Que ya es modernidad. Se traslada a Medellín. Y muchos de los músicos, como usted, me imagino, que estaban acostumbrados a ir a grabar a Cartagena,
empiezan a tener un contacto ya con otros músicos, que son los músicos del interior, muchos eran antioqueños, muchos eran, venían, por ejemplo, como Edmundo Arias, que venía del norte del Valle. Nos encontramos unos cubanos allá. Estaba Guillermo González, que venía también de Caldas, habían los italianos. La Italia Jazz, claro. ¿Por qué no hablamos un poco de cómo llegó usted a Medellín y qué recuerda, muy someramente, de lo más importante que lo marcó usted en la época de los años 50 en Medellín? Cuando usted ya, que estaba en Sincelejo, estaba en las sabanas, digamos, empieza a trabajar en Medellín. Bueno, ya me fui más tarde. Sí. Cuando yo me fui, primero fui, la primera vez que voy a Medellín, voy es con Joaquín Betín. Ya después, que ya crezco más y ya había hecho un grupo, que nosotros hicimos un grupo que se llamó Hermano Infantil, Conjunto Infantil Benítez, ya, que anduvimos mucho, estuvimos en televisión, estuvimos en varias partes. Después de eso me fui, estuve con Lisandro Mesa, fuimos a la Feria de las Flores, a Medellín, fue cuando conocí, allá estaba el maestro Crescencio y todo eso, nos bajábamos en Carabobo, algo de que usted investigó con el maestro Crescencio. Fuimos allá con Lisandro Mesa. Después de Lisandro Mesa, ya mis hermanos se habían ido a trabajar con la orquesta. Lo vino a buscar, creo que la orquesta Solo Luz, y después trabajaron con los hermanos Martelo. Yo iba a Medellín, pero a grabar. No más, no vivía. Iba a grabar con los Corraleros de Mahahual. Y allá grabando con los Corraleros de Mahahual, lógico que conocía uno a muchos músicos que grababan en Fuente y grababan en Solo Luz y en Codisco. Allá pues conocía, ya había conocido al maestro Lucho, conocía el Mundo Área y éramos personas amigas porque éramos hasta vecinos, mis papás vivíamos en el mismo barrio. Entonces, en esas grabaciones, pues, ya nos juntábamos. Entonces, estuvimos grabando con los Corraleros de Mahahual. Pero los Corraleros de Mahahual, Toño Fuentes siempre preferiría, llevaba el personal de acá y reforzaba con uno, dos o tres de allá. Pero siempre íbamos todo el grupo. Después que ya grabé con los Corraleros, después Alfredo se independizó para Solo Luz, hizo Alfredo Gutiérrez sus estrellas. Yo después me retiré porque quise estudiar la música. Y yo veía que con Alfredo tenía mucha gira, me iba bien, pero veía que de ahí no iba a pasar. Entonces me separé, entré a trabajar con Pello Torres. Yo hice con Alfredo la última producción, cuando me salí fue de Guararé y esas cosas. Me fui a vivir a Medellín a trabajar con el maestro Juancho Vargas. Y con él le aprendí mucho, vivía cerca del Mundo Área, entonces estudiaba también con el Mundo Área, la gramática, lo que era la teoría, y trabajé allá. Y entonces ya así vivía grabando con toda clase de música. Lo que pasa es que hay una confusión. Hablemos del Mundo Área. Hablamos del Mundo Área. Listo, ya estamos grabando. El Mundo Área fue mi amigo, fue mi profesor, y un señor al cual, en charlas, le aprendí más en charlas la música que como estudiante. Pero ese era un hombre que conocía todo lo que se relaciona con la música escrita. Armónicamente, líricamente, muy bueno. Muy bueno. Compuso toda clase de ritmo. Tanto es que cuando Lucho Bermúdez murió, muchas emisoras pusieron música del Mundo Área creyendo que era de Lucho Bermúdez. Y el Mundo Área compuso Merecumbé, gaita, porque el fuerte de él fue la gaita, porque él lo llamaron el rey de la gaita, ¿cierto? Pero aparte de la gaita compuso porro, buenos pasodobles. El pasodoble, por ejemplo, de la Feria de las Flores, un pasodoble que mandaba a España, tenía los mejores pasodobles, pasillo, bambuco, sacó muchos artistas. Él fue quien descubrió al Burro Mocho, a Noel Petro,
a este señor que cantaba todos estos valses y que cantó huepa, huepa, que ya murió, Rómulo Caicedo, que también fue mi amigo, que yo nos visitaba, porque con, donde el mundo nos reuníamos. El mundo, nosotros lo burlábamos porque le decíamos no sé qué, el murciélago, porque él trabajaba de la de noche. Entonces uno a esta hora era cuando uno empezaba a llegar donde él, y todos esos músicos nos reuníamos allá. La Ronca, que llegaba, que venía de Cali, todos los músicos llegábamos allá. Elenita Vargas, la Ronca. Elenita Vargas, uh-huh. El Trio América, todos, y él le arreglaba mucho. Los Black Star, él le arreglaba a toda esa gente. Hay algo que me parece a mí, es que se conoce muy poco del mundo Arias, porque era un poco tímido, era un poco... Él no le gustaban las entrevistas. Él, cuando le decían que lo iba a entrevistar, se escondía. Él no le gustaba eso, y cogí y le empezaba una sudadera, porque él quedó calvo y eso... Él no quería. Por eso es que él no... Después, incluso nosotros, el hermano de él lo apoyó mucho. Hizo un estadero que se llamó El Patio, y nosotros trabajamos ahí varios años. Estuve trabajando con él. Yo en Medellín trabajé más, fue con él. Y en grabaciones, todas las grabaciones que él hacía, pues... Es más, yo era la persona de confianza que le llamaba el personal que él necesitaba. Bueno, Edmundo Arias trabajaba con Fuentes, trabajaba con Sonolux. Sí. Era, como usted dice, el rey de la gaita. El rey de la gaita. Él vivió aquí cuando Sonolux lo tuvieron viviendo aquí en Barranquilla. Uh-huh. Él estuvo viviendo aquí en Barranquilla y aquí en Sonolux había un estudio. Y se grabó aquí bastante. Esa época yo no vivía aquí, todavía yo no lo conocía a él. Y lo llamaban el cabeza de nido, porque él siempre le empezó la calva aquí, y esto le parecía un nido, y lo llamaban siempre el cabeza de nido. Pero ya viviendo en Medellín fue cuando ya me compenetré mucho, porque vivíamos en el barrio Salvador, cerca de la iglesia, él y mi mamá. Bueno, ay, se me olvidó una cosa de Joaquín Betín. ¿Usted sabe cuándo murió Joaquín Betín? Bueno, Joaquín Betín murió la última vez que yo lo visité, en qué año fui, yo trabajaba con Calixto Ochoa, y él vivía como a cuatro casas, diagonalmente de Calixto. Lo estuve visitando allá. ¿En qué pueblo? En Sincelejo. En Sincelejo. No me acuerdo la calle, pero el nombre ahora mismo no me acuerdo. Y yo lo estuve visitando. Me dice, no, hombre, yo me separé de mi señora porque ella quiere que yo haga lo que ella quiera, y los hijos, y no sé qué, yo vivo solo aquí. Yo siempre lo visitaba. Él, no me acuerdo exactamente la fecha en que murió, pero se la puedo averiguar. Ya. ¿Pero más o menos? Más o menos, eso fue por ahí como en la década de los 90. ¿Hace poco? Sí, más o menos. Porque yo trabajé con Calixto hasta el 86, algo así. Bueno, hay una cosa, y es que la mayoría de los músicos de la Cruz, que digamos que su música es tan conocida en todo el mundo, pero ellos murieron, digamos, muy desconocidos por parte, sobre todo, de la gente, digamos, del Estado colombiano, del gobierno colombiano. ¿A creer que es una constante eso, que no hay un apoyo a los compositores de música, sobre todo a los de música costeña? Yo creo que hay una constante, es la parte económica, porque antes uno grababa y no le daban los créditos, y usted sin crédito no puede reclamar ni puede decir nada. Y algo que utilizaba el maestro Toño Fuente, con todo el respeto que se le agradece a él, porque fue quien patrocinó nuestra música, pero no daban los créditos. Entonces eso ayuda que hoy en día, porque en esa época no había la organización que hay de Saico y de Asimpro. La de Saico sí, tal vez ya la había, pero empezaba, porque es la más vieja. Pero entonces, por ejemplo, en el caso mío y de mi hermano, nosotros que hemos grabado tanto, yo no puedo decirle cuántas canciones he grabado, porque si yo le digo se burlará de mí. Pero yo he grabado con diferentes orquestas, agrupaciones de toda índole. Yo he grabado hasta tango. ¿Cuál es su especialidad musical? ¿Qué instrumento interpreta usted? Yo he interpretado varios, pero más que todo siempre he sido percusionista. Pero yo he interpretado todo lo que es percusión, conga, timbales, guacharaca, maracas, ya. Y también he grabado con trombón de vara, que tengo varias canciones grabadas con trombón, con cantando como compositor también, y cantautor. Y también he grabado con acordeón una de las cumbias que
se llama Cuando sale el sol, que la grabé en los años 63 en discos Eva. Fue éxito en República Dominicana, en modo menor, porque para allá se toca mucho acordeón, sobre todo el merengue, pero muy poco tocan el modo menor, y eso allá fue un éxito. Yo toco el acordeón allí. Bueno, ahora hablemos de sus proyectos. Yo conocí un disco de los hermanos Benítez que usted tuvo la amabilidad de obsequiarme. Y en ese proyecto, digamos, o sea, cuénteme cómo, qué es lo que está haciendo ahora. ¿Cuáles son sus proyectos ahora? O sea, no le hablo del disco ese ya. ¿De cuál disco? Del que le regalé. Sí, de eso y de lo que está haciendo ahora. Bueno. Digamos, cuando digo ahora es como, como en el siglo XXI. Bueno, ese disco está hecho en una parte muy poco comercial. Le voy a hablar primero del disco y después de lo que viene. El disco lo hice más que todo cultural. Es donde, si usted escucha el porro, el que sabe bien de música, escucha el porro y verá que no va a haber un cruce ni fuera de clave. Ya. Está ese porro mostrando lo que es nuestro ritmo, nuestra sabana. Con su clarinete, con su letra, todo es un porro. Ahí está eso. Después muestro, tengo una que es la única que es, que no es inédita, que es el zampao. El, ¿cómo que? El, te sáquenlo de aquí, porque ese es el pasmao. Ese sí lo tomamos de los corraleros de Mahual, porque nosotros lo tenemos de tema. Cuando terminamos la tanda, lo tocábamos y la gente lo pedía, entonces lo metimos en ese CD y nos quedó muy bien, pienso, y la gente me ha felicitado por eso. Ese es bailable. Está La Batata Quemada, que por ahí, que el señor que llegó aquí es el autor, el hijo de La Batata Quemada en el clarinete, es una puya. La puya es uno de los ritmos que se toca en la sabana, estilo como lo tocan las bandas. Ahí estamos en banda, o sea, el estilo que yo doy es lo que es banda sabanera. Y está otra cumbia de mi hermano Leonel, que ya es una cumbia orquestada, que se llama Soy la Cumbia. También hago otro cambio, que grabamos lo que es Marilí, que ya ese es un bullerengue, donde no hay pitos, no hay instrumento melódico, sino solo voz, coro y percusión. Eso es ya tirando al bullerengue, tirando ya para aquí en la sabana y en Córdoba, que se toca esa clase de música. Y el génesis del son, ¿no? Y génesis del son, ya eso es diferente. Es donde yo estoy tratando de mostrar lo que le hablé primero. ¿Cómo nació nuestra música? Nuestra música nació en gaita. Entonces ahí es donde yo hago el son, por eso digo génesis del son. ¿Cómo nació el son? El son del son nace de los indios. Por eso es que la letra dice, del arhuaco soy hermano. Cuando dice, del arhuaco soy hermano, la nevada y río Cesar, habla de los cardonales, porque la gaita es hecha del corazón del cactus, o sea, del cardón. ¿Ya? Esa es una música indígena. ¿Qué hago allí? Estoy tocando, y si usted analiza la percusión, nota ese paso saltadito que da el indio, con tambores. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en que digamos que los tambores vinieron de África. Cuando los negros vinieron aquí, aquí había tambor. Si nosotros analizamos la chichamaya, yo no creo que la chichamaya, ese ritmo lo enseñaron los africanos. Eso fue nuestro. Haciendo un paréntesis ahí, uno de los que decían que la cumbia venía de la maya, de la chicha maya, era precisamente Crescencio Salcedo, que fue uno de los que siempre tuvo una postura indigenista con respecto a todos esos. Sí, señor. Bueno, hablemos entonces ahora de su nuevo proyecto. Bueno, en el nuevo proyecto ya tengo unas tres canciones construidas. Tengo un porro que se llama El Pepillo. Es de un señor que ese señor le gusta tanto el porro, que cuando uno le toca el porro,
brinca de pronto y se le eriza la piel. No me interesa si es rico, si es pobre, pero yo lo que le estoy haciendo a esa canción es por el sentir de lo que él siente de ese porro. Y no es habanero, vive aquí en Barranquilla y es de aquí de del Piñón. Creo que él es ganadero. Pero está ese porro, ya esta casa ha terminado. Tengo otra cumbia que está dedicada a la parte, la problemática que tenemos de la contaminación. Que yo quería hasta mostrarle la letra o yo no sé, pero eso es algo muy especial que habla de las ciénagas de aquí, de la Mallorquín, y de, es una letra muy, muy bonita, que de pronto se la doy para que la tenga y la analice, de cómo se ha perdido nuestra fauna, cómo se ha perdido la flora, y cómo el ímpetu del Magdalena, cómo lo recibe el mar, eso es algo, y cómo estamos llorando nosotros la contaminación que nos está dando la isla de la Ciénaga de Mallorquín, porque hoy en día está contaminada porque ella es la que tienen para la, oh, ¿cómo se llama? Oxidación de las aguas negras. Entonces, ahí habló de cómo se ha perdido el barraquete, cómo se ha perdido la garza morena, la garza blanca. Es una cumbia ecológica. Habla de que las, hay un verso muy lindo que dice que la mojana envía saludos por la brisa a bocas de ceniza. Ahí tengo ese proyecto y otra también en gaita. Y tengo un chandé también dedicado al carnaval de Barranquilla. Se llama Candela. ¿Y eso lo va a tocar el lunes? No, todavía no, porque eso está en construcción. Ah, bueno. Eso está en apenas obra, lo tengo, la tengo en la maqueta, o sea, en el computador están. Sí. En maqueta, o sea, usted la puede escuchar y ya lo que va a ser ahí, eso se va a grabar. Bueno, entonces ya para finalizar, me quedan aquí unos 5 minutos las de batería. Hablemos un poco, hay un fenómeno que a mí realmente me interesa mucho. Y cómo me encontré en Medellín, por ejemplo, un documento de audio, digamos de sonido, que es una historia que hacen en 1967 aquí en Barranquilla, la hace Almendra Tropical, lo narra Plinio Apuleyo Mendoza, que se llama La Historia de la Música Costeña. Yo la vi. Sí, es interesante, es muy interesante eso porque se empiezan a dar cuenta, de hecho en alguna parte dicen la cumbia es la principal publicista de Colombia, porque a partir de los años 40 que se empieza a grabar, se internacionalizó rápidamente, fue acogido por otros países y hoy tenemos una, prácticamente la cumbia se conoce a nivel mundial. ¿Usted cómo siente, cómo analiza usted ese fenómeno y sobre todo ahora en el siglo XXI donde hay un renacimiento de eso? Pero en Colombia como que no nos hemos dado cuenta de eso, es más importante la cumbia en Chile, es más importante la cumbia argentina. En todas partes del mundo menos aquí. Cuéntanos un poco cómo ven ustedes. Yo lo veo muy mal, por eso es ahí donde yo hago la cumbia esa que es una protesta a añoros de cumbia. Es porque la cumbia gusta en todas partes, ahí si usted estudia la letra de esa canción, notará que es una protesta. Ya, por eso es que dice que llora aquí en la tierra mientras en el mundo la clama. Analice bien esa letra de añoros de cumbia, que ella lo que añora es que los locutores la canten, la pongan a ella. En realidad es un dolor grande. Mientras aquí los medios de comunicación, los escritores, los que promocionan la música, el mismo gobierno importa otra clase de música y a uno no lo aprecia. Aquí uno no puede darle publicidad a una cumbia porque tendría uno que ser millonario y pagar mucha plata para que la ponga. O ser dueño de una emisora o de una cadena. De otra manera no hay. Vi un caso ahora en La Guacherna, le voy a contar esta anécdota. Hay una señora, no sé si italiana o Francia,
diciendo, no, ay, la cumbia yo la quiero. Esa señora lloraba, cogió al cantante, lo abrazó, lo besaba. Esa cumbia que ustedes tocan, yo quiero mucho la cumbia. Mientras estaba otra diciendo, ay, ¿por qué no tocan un reggaetón? Una de las de aquí diciendo que por qué no tocábamos un reggaetón, diciéndonos a nuestra banda, que sabe que ellas mismas van bailando, es fandango, porro, nuestra música, y entonces sale la misma bailarina a que le toquemos un reggaetón, mientras hay una extranjera añorando nuestra cumbia, y llorando, ella lloraba por la música nuestra. Entonces, la verdad es que a mí me duele lo que está pasando. Y le agradezco a Argentina, a México, a Chile, a todos esos países que quieren la cumbia. No importa que no las quiten, pero la quieren.